Buenas a todos, bienvenidos a este canal. ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde una skin normal hasta una skin épica a tu completa elección. Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas, además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook. Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador. Así que nada más, chicos, una vez comentado esto, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, chicos, hoy os traigo por aquí la partidita del fin de semana del sábado de cómo juega Alter... No. Alteremos el partido siguiente. Cómo juega mi equipito Evos Legends VS Bigetron Alpha. Duelo de exjugadores. Recordad que prácticamente la mitad del anterior Bigetron Alpha es el actual Evos. Así que bueno, por favor, Diosito, dame una victoria, por favor, te lo suplico, por favor, dame una victoria para Evos, la puta madre, por favor, dame una victoria para Evos, por favor, estamos hartos, no queremos más derrotas, queremos victorias, chicos, y encima todo el público vota a favor de Bigetron Alpha. Da igual, romperemos las estadísticas, no nos importa, aquí somos de Evos aunque vaya último de liga. Así que bueno, nada más, va a comenzar el partido. Va a comenzar este duelo de ex, porque es prácticamente un duelo de ex. Y a ver cómo se nos da. Yo estoy nerviosito, chicos. Es que después de lo de Alter Ego, después de todo, yo no quiero seguir sufriendo más. Quiero ver a mi equipo ganar, chicos, quiero ver a mi equipo ganar. Quiero ver a Evos en la final, quiero ver a Evos ganando una puta liga, joder, y yendo a un internacional. Bueno, vamos a ver, comienza el partido, comienza Evos Legends contra Bigetron Alpha. Y bueno, sinceramente, bueno, Ki con Lolita, joder, qué raro. Normalmente siempre lo hemos visto ahí con el Kaya, pero bueno, Ki con Lolita. Cositas, bueno, comienza el partido, chicos. Se intenta meter a... Bueno, no sé si ha intentado robar, ha intentado robar. ¡Ojo! ¡Dale, Tas! Que la matamos. No quiere. ¿No quiere? ¿Por qué no quiere matarla? I don't know. No sé por qué, pero no quería matarla. Wey, no quería matarla. Pues bueno, nada más. Va a meter ahí el escudo, imagino que para que nos robe. Uy, se la ha llevado Faramis. Se lo ha llevado Moreno. Y bueno, está jugando, por cierto, Super Ken. Estuvo un tiempo sin jugar Ken. Cuando estuvo jugando Max al principio de la temporada por Ken, lo que me da miedo es que la está jugando Super Ken, tío. Y Super Ken sí me da miedo, Super Ken sí me da miedo. El anterior, o sea, Max no me daba tanto miedo, no lo veía tan tocho. O sea, era buena, era muy buena jungla, pero no era tan tocho, pero puff, Super Ken ya es otra cosa. En fin, 20 segundos para la primera tortuga. Psychots, que va a estar jugando con ese terislazo, se encuentra Tas a Ken, se van a pegar putazos. Se pegan putazos, vale. Levita, no sé si le estaba baiteando las notas musicales, pero bueno. Chorizo que se viene ahí arriba a querer pelear. Eso también. Moreno, están todos listos. Y por cierto, sí, han sacado un Iricel. Sé que es el mejor. ¡Ojo! ¡Brands con Wangwan! ¡Brands con Wangwan! Esto me gusta, chicos. Bueno, ojo los castañazos que están cayendo por parte de Hiyume. Se lo quiere llevar. Chorizo le mete un flicker para que se quede dentro de la torre. Tocadísimo Chorizo. Pero no puede hacer nada Psychots. Va a empezar esa tortuga Super Ken. No la va a pelear el equipo de Evos Legends. ¿No la vamos a pelear? Pues no, no la vamos a pelear. Ok, pues bueno, Dreams, que está por aquí abajo dando volteretas. Bueno, también es cierto, es verdad, Dreams no estaba para pelear esa tortuga tampoco. O sea, no había rotado. Y bueno, todas las predicciones para Bigetron. Todo el mundo le va a Bigetron. ¿Por qué? Todo el mundo le va a Bigetron. Bueno, menos uno. Pero todos a Bigetron, ¿en serio?
os arrepentiréis de vuestras palabras, hijos de la grandísima. Bueno, de vuestras palabras no, de vuestras predicciones. Ya os arrepentiréis, tranquilitos, tranquilitos. Sé que ahora mismo nadie confía en mi equipo, sé que nadie confía en Evos, pero no os preocupéis, que en algún momento os vais a arrepentir de vuestras predicciones. No os preocupéis. Bueno, de momento nada, no tenemos mucha chicha, no estamos teniendo mucha acción. Simplemente rotaciones, intento de jugadas, Kike le puede caer con todo. Le consigue evitar, bueno, los dos han tirado flicker para evitar la muerte, es el caso de Franco. Y ojito, pausa. Tenemos pausa, tenemos pausa, tenemos pausa. Bueno, vuelve el partido de nuevo. Está todo listo, todo fresh. Vamos al lío. Y nada, chorizo, 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 pega el chorizo, 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 pega con su chorizo. Joder, de verdad, yo lo pienso y digo, ¿qué puñeta se pone de nombre chorizo? ¿Sabes? O sea, oye, brother, ¿qué nombre me pongo para jugar a nivel competitivo Mobile Legends? Pues vamos a ponernos chorizo, güey. Y se ponen chorizo. Yo me llamo el chorizo, yo me llamo el moreno. Y nos faltaba el otro, ¿quién era? Lo pasa, creo que era, bueno, Seiker ha entrado nuevo. Había que entrar en alfa. O sea, bueno, no sé si era suplente o no, pero vaya, que es nuevo, yo nunca he visto a este jugador. Y bueno, teníamos a Seiken, pero también teníamos a ¿cuál era? Teníamos a Moreno, teníamos a Chorizo y teníamos a otro que también era muy gracioso. Pero no me acuerdo ahora mismo, pero vaya, por el que ha entrado Seiken. Vamos a ver, ojito, quiere sacar esta tortuga, si tiene que ser nuestra, se va a pelear, saca Tash de la zona, no va a poder pelearla, no va a poder pelearla. No va a poder pelearla, Chorizo se le ha metido hasta dentro del pecho. Y no puede hacer nada, ojo, Dios, qué asco por el slow, qué asco por el slow. Psycho sufre mucho ahí con todos los manotazos de Chorizo. Y a seguir, de momento no sacamos ninguna tortuga, pero ojo, al menos, bueno, no nos sacan mucho oro. Lo que es oro, lo que es oro, no nos sacan demasiado. Bueno, Brands aquí abajo farmeando, lo cual nos viene bien, pero vaya, que también les viene muy bien a ellos. Cuanto más tiempo esté Seiken ahí abajo con la Iricel farmeando, realmente también es un problema para nosotros de cara a futuro, ya que Iricel precisamente cuando empieza a pegar los buenos guanchopianos es de cara a futuro. Bueno, ojo, la enganchada. ¡No! No, se le fue. O sea, llega a tirarles un segundo antes y tenemos ahí a Ken tocado. Que por cierto, sobre todo el Franco, que se ha pillado Dreams, es más que nada para jugar contra Joy. Ya que la ultimate de Franco frena sí o sí o sí a Joy y lo deja clavado en el sitio. Por eso se juega muchísimo Franco para jugar en contra de Joy y todo eso. Bueno, ok. Pues nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ojito, primera sangre! ¡Soy tu cámara, pendejo! ¡Cámara, pendejo! ¿Pero qué te pasa? Cámara, estás re pendejo últimamente, pero ¿qué te pasa? O sea, si no estaba pasando en esta zona nada del mapa, ¿por qué no ha pasado la cámara arriba? No lo sé. El cámara entre ayer y finales de la semana pasada está un poco pendejo, Bueno, espérate, acaba de pillar aquí, los castellazos son buenos, podría tirar la ultimate sobre aquí. No, termina muriéndose Brands antes de poder hacerlo y doble kill para Seiken. No. De verdad, no, por favor, ya vamos 2.300 de oro por debajo, 2.500, no, no me jodas, tío. Otra vez no, nos toca sufrir, nos toca remar. Bueno, saca por ahí la torre abajo Seiken, nos han tumbado ya la línea de experiencia, nos han tumbado ya la línea de oro. Nos sacan 3.200 de oro. Pero no os preocupéis, chicos, yo no me bajo de este barco. ¡Yo no me bajo del barco! Y nos saca la tortuga, y bueno, tercera tortuga para Megatron, se meten con todo, ojito, pues se muere la ulti, que entra Psychos con todos los claves, y tío, Moreno se muere, a manos de los putados de Hiyume, Chorizo se mete en el cuerpo de Tash, quiere sacarlo de la zona, todos golpeando Chorizo, todos golpeando Chorizo, todos golpeando Chorizo, se van a ir directamente por él, golpea, le mete el town perfecto, ojito, llega Brand, la kill finalmente es para Psychos, sigue volando por ahí, perfecta la kill sobre Kick, que finalmente es para Dreams, y ojito que vamos, vamos remontando, papá, vamos a hacerla, papá, vamos, let's go. Pues bueno, necesitamos ahora sacar torres, chicos. Necesitamos sacar torres, ojito, Hiyume, que le puede pillar. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ese gancho que hubiera sido buenísimo. Bueno, pues de momento conseguimos sacar 3 kills de esta última jugada, que de hecho parecía muy desfavorable para Evos. Parecía muy, muy, muy desfavorable, pero terminaba siendo God. Bueno,
Ha tenido que tirar todo ahí. Brands, de hecho. Bueno, creo que Brands ha tirado la última de antes. No tenía el cooldown para tirarla de nuevo. Pero bueno. Vamos a ver, de momento por aquí golpeando. Kike se acerca por la zona. Dreams que le va a estar haciendo cobertura. Se va a meter aquí en el busto, ve perfectamente aquí y listo. Ojito, Hyjume, tira la ultimate, ¿para qué? Bueno, sí, para limpiar. Eso sí, se tiene que ir a base ya, de ya, a recargar un poquito de maná, porque no tiene. Bueno, la distancia de oro se va para los 2000 a favor de Vigatron, se echa hacia atrás. Acaban de enganchar a Lolita, vamos, vamos, dale, 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 papá, dale, papá, dale, papá, dale, papá, dale, papá, dale, papá, Psycho se mete con todo. Kike va a tirar la ultimate de nuevo, la va a fliquear, pues no, no la fliquea, no consigue golpear a nadie. Psycho que sufre muchísimo, Psycho que de momento aguanta, se le mete dentro Chorizo, termina matando finalmente a Super Ken, se mete todo debajo de la torre. La ultimate de Faramir que tiene sido brutal, termina matando a Brass, quiero un HD de asesinatos, ojito la kill de Taz, pero se termina muriendo Hyjume, doble kill para Taz, finalmente sobre Ki. Taz aguantando solo debajo de la torre, mete el taunt, tiene que aguantar contra 3, 1 contra 3 sin camiseta, no nos importa. 1 contra 3 sin camiseta. Fucking glue que hace el truco. Fucking glue que hace el truco del glue. Hijo de la grandísima. Hijo de la grandísima. ¿Cómo se hace el glue truco? El truco de los mini glues para aguantar todo el town de, para aguantar todo el agro de la torre. Pero aquí es que mirad. Es que mirad esto. Cuando se mete, justo Chorizo es mortal para nosotros. Y luego entra por ahí Seiken reventando Brands. Y bueno, al menos es doble kill para Taz, que es importante. Bueno, nos quedamos en 2300, 2200 de oro de distancia de farm. Y Psychots, que veremos si puede hacer algo más. Antes ha hecho una entrada súper buena, la última teamfight. Pero bueno, Psychots, hostia, se ha perdido vida. Psychots, puede ser buena el estudio, buenísimo. Vamos, vamos, no le mete la ultimate. Moreno para evitar que se termine muriendo Chorizo. Vamos, Bran, 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 Bran. Podría ser buenísima esa ultimate. Vamos, Bran, Bran, Bran. ¿Quién se termina muriendo? ¡Tiene que ser! ¡No! ¡Lord para Vigatron! ¡No! Se termina muriendo Chorizo también. Seiken, termina muerto Moreno también. Todos, todos, todos. La teamfight era buena para nosotros. La team fightera muy buena para nosotros, pero esa Irice la ha pegado tremendo putazo con el critical damage y se termina llevando el Lord. Ay, 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 ay. Pues bueno, chicos, nada más, termina siendo Lord para Vigatron, que nos hubiera venido de puta madre porque la teamfight la conseguimos ganar. Evos Legends está a modo diablo, así sí me gusta, chicos. Así sí me gusta, chicos. Esto es el ADN de Evos Legends, así sí me gusta. Pero ha sido una putada porque, bueno, se han llevado el Lord. Y pues nada, pues se han llevado el Lord, no, no hay nada más que decir. Se lo han llevado y esto pasa. Ya lo he dicho muchas veces, que bajo mi punto de vista deben de rediseñar, o por un lado meterle daño extra a monstruos, a los héroes que el Muntun quiera enfocar a la jungla, o por otro lado, súbele el daño a la retribución, porque el daño de la retribución es muy flojo. Lunox hace 4000 de daño un Lord perfectamente. Una retribución no supera los 2700 puntos de daño. Una Lunox puede hacer más daño que tú en el late game. Una Fasha puede hacer más daño que tú en el late game al Lord. Hay ADCs, por ejemplo, Iricel con el caso del daño explosivo puede hacer más daño que tú al Lord. No lo sé, es que hay muchos héroes que pueden hacer más daño de 2700 de, que los 2700 de daño de retribución por encima. Entonces, por eso yo muchas veces he dicho, tienen que rediseñar, Muntun tiene que rediseñar el tema de la jungla, por un lado o por otro. Porque es que llega un momento, conforme van avanzando las partidas, que hay héroes de daño explosivo que hacen más daño que la retribución al Lord. Entonces, para la retribución no es tan relevante, que sí, que puedes hacer un over smite, que puedes tirar una habilidad y retribución, sí, pero no vas a llegar, o en caso de los junglas tanques sobre todo, no vas a llegar a superar la franja de los 3000 y algo de daño. Y como he dicho, Lunox, Fasha, hacen más de 4000 de daño al Lord. Entonces, no vas a superar esa franja de daño. Y por eso yo muchas veces ya lo he dicho, que tienen que, Muntun tiene que seriamente rediseñar ese tema de la jungla, porque es que llega un punto donde en las peleas 50-50 en late game, no sé, de hecho muchas veces ni siquiera los objetivos se los llevan los junglas, o el Lord se los lleva los junglas, se los llevan cualquier otro del equipo con daño explosivo, por este mismo motivo. Entonces, sería hora ya de marcar un diferencial y que
Y que bueno, y que tengan los junglas más capacidad de poder sacar sus objetivos y que le suban el daño, sobre todo la retribución. O sea, si no quieres cambiar todo el sistema y empezar a meterle daño extra a monstruos, a héroes que quieras enfocar a la jungla, si no quieres hacer eso, que eso es un picatoste, eso tienes que balancear a prácticamente todos los héroes jungla del meta. Y bueno, todos los del meta y los de no del meta. Tienes que rediseñar a todos los héroes. Lo que puedes hacer es subirle directamente el daño a la retribución y ya está. Es una muy buena solución. Entonces no sé por qué en un turno lo hace, pero bueno. Vamos a ver, ojito, inician el Lord. Van a bajar rápidamente los demás. Va a llegar por aquí, ojito, Hiyume, que termina frenando por aquí. Le mete la ultimate al Glue. Psychos no ha golpeado a nadie, pero venga, yo confío en ti, Psychos. Venga, dale, dale, Psychos. No, Psychos se muere sin poder hacer nada. Quiere sacar el Lord, vamos a hacerlo. ¡Vamos, Tash! Termina sacando el Lord, aunque le acaban de cazar. Tiene que escapar de la zona, o aunque sea morir matando, hay que morir matando. Espérate, Tash, que se puede escapar, Tash se puede escapar. No, le están pegando todos los mini glues. Se le va a meter dentro del cuerpo. Justo pega a Bran, se va a tener que tirar la ultimate y matar, entre comillas, o hacerle daño parcial a su amigo. ¡Vamos, que se muere debajo de la torre chorizo! ¡Golpeamos con todo! ¡Se queda clavado Ki! ¡Vamos, muérete, Ki! ¡No, Ki! ¡Ki sobrevive! ¡Aparece Super Ken! ¡Mata a Bran! ¡Se mete debajo de la torre! ¡Mata a Dreamstash! Que bueno, va a perder la inmortalidad. Y Ken que se larga. Así que el Lord, pues bueno, no nos servirá de mucho porque se han muerto dos jugadores en las últimas. ¡Ah, Dios mío! Se nos alarga el duelo. Se nos va a alargar. Se nos va a alargar. Porque como he dicho, el Lord, este Lord no va a llegar ni siquiera a golpear torre. Así que bueno, no va a valer de mucho el Lord. Y pues ya está. Ay, 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 ay. Dios, con la buena teamfight que nos había salido, con el Lord que lo habíamos sacado. Bueno, a ver, era muy buena. Si conseguía matar aquí, Bran será buena. Pero es que hemos arriesgado mucho. Bueno, aunque sea, sacamos una torre, sacamos algo de petróleo de la jugada. El buffo azul, que bueno, se lo acaba de hacer ahí Super Ken. Dato irrelevante, pero bueno, igualmente lo comento. Y nada, pues a seguir, 10 a 12, nos saca dos kills Bigatron Alpha. El oro está muy equilibrado, así que esto lo puede ganar cualquiera ahora mismo. Lo importante es que no muera Tash, que tiene el shutdown brutal del 4-0. Ya me he terminado de tomar el batido. Lo importante es que Tash no se muera. Muy importante que Tash no se muera, por favor. Muy relevante. Y nada, continuamos, chicos. Super Ken que va a rotar hacia la línea de oro. Tash que sigue por ahí a lo suyo. Y vamos al lío. Ok, confiamos, confiamos. Y Psychots, uff, Psychots, espero que no vuelva a fallar la ultimate, de verdad. Antes era muy buena ultimate, pero la cago, la falló. Y si llega a pillar antes con la ultimate, de hecho, yo creo que era Lord. Y podíamos medio haber terminado la partida si llega a chufar la ultimate bien antes, pero no consigue acertar. En cualquier caso, Brans, ojo, Brans le saca oro el Shaker este. Bueno, sí, tiene 5 kills. Y Brans tiene una. Pero bueno, sí, le saca oro. Bueno, vamos al lío. Y esperamos al Lord en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lord! Acaba de aparecer. Así que bueno, vamos a ver si tenemos putazos. De momento parece ser que Tash está interesado en sacar el Lord. Sí, lo está colocando detrás. Vale, está colocando al Lord detrás. Vale, está colocando al Lord detrás. Lo quiere colocar detrás, ok. Pues nada, Tash lo va a colocar detrás. Ok, tiene al Lord colocado en el buen puesto. Confiamos, confiamos. Ojito, quieren entrar con toda. Quieren ir directamente a por Tash. Tiene la máscara de ocultación. Se va a reiniciar el Lord, pero la máscara de ocultación ya se la ha gastado Ki con esa Lolita. Bueno, Hiyume tira la ultimate para limpiar o para lo que sea, para golpear a Chorizo, I don't know. Ojito Ken, que se mete con toda por Tash. Y de hecho le baja bastante vida a Tash. Le ha bajado bastante vida a Tash. Y bueno, se va a recuperar, no sé. Ojo, tiene el casco guardián Tash. O sea, no creo que se haya regenerado así con la regeneración normal. Yo creo que es
Voy a pillar el casco guardián y listo. Ojo, Brands, que ha metido, está metiendo presión en esa tier 2. Brands, que deja esa tier 2 muy tocada. No sé si va a caer, le queda bastante vida. ¡Sí! Termina cayendo la tier 2 a favor de Evo's Legends. Y esto ya nos deja con una ventaja de casi 1000 de oro. Taz, que está bajando mucho ese Lord, va a querer pelearlo. Taz se lo está llevando atrás. Psychos está aquí metido. Psychos está aquí metido, Psychos está atento. Venga, vamos, Evo's. Vamos, Evo's, sacátela, 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 sacátela. ¡No! ¡Super kill roba! Pero Psychos se mete con todo, pilla. Vamos a ver, jugadores del equipo de Megatron Alpha. Les acabo de reventar la última del Faramir. Se puede morir, Dream, 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 Dream. Tira la última antes de morir. Gana algo de tiempo. Dreams termina muerto. Kimete el escudo por delante. Psychos que tiene que escapar, pero están pegando con todo. Psychos que se queda tremendamente tocado. Brands igual. No puede ser. No, no, no. No, tío, no. Otra vez, no. Pues bueno, Vingatron Alpha va a coger la ventaja. De nuevo, Hijume que tira la última para intentar frenarlos, para intentar ganar algo de tiempo. Finalmente nada, va a llegar casi que ese minion. El Lord va a llegar por la línea de experiencia. No puede ser, tío. No puede ser, no puede ser. Dios. Pues bueno, Hijume se pilla por ahí la aguja. Pero vaya, es que da igual que tenga penetración mágica. Es que ahora mismo, ahora mismo, yo creo que, bueno, va a hacer falta una muy buena coordinación para golpear esas ultimates, porque no va a ser fácil, menos con Super Ken jugándote una Joy y lo otro. Espérate, que van a intentar entrar por la parte baja. Taz, que tiene que aguantar. Taz aguantando los tiros, va a caer la ultimate de aquí. Terminan parando a Taz, Taz se puede morir. Taz se puede morir, Taz tiene la inmortalidad, tiene que salir de ahí. Termina muerto, shutdown que se saca Seiken. Racha de asesinatos por parte de Seiken. Vamos a ver, Brands, confío en ti. Por favor, hazla, Brands, confío en ti. Por favor, hazla, es el momento. Mete los puntos vitales, mata a alguien. Por favor, Brands, confiamos en ti. Puede ser buena, le acaba de enganchar hacia atrás. La engancha de Dreams es muy buena, se mete con todos. Psychos puede ser muy buena para nosotros. Kike va a revivir de nuevo. Vamos a ver, aguanta, 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 aguanta. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Tiene la cachiporra! ¡Tiene la cachiporra! Pero igualmente se pone aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Brand termina sacando la kill! ¡Chicos, salimos a la contra, la puta madre! ¡Maten a Seiken como sea! Seiken que termina matando a Hijume. Dreams que consigue hacer la enganchada. Brand se tiene que volver a meter dentro de base. Y esto que va a dejar a Vingatron Alpha con 5000 de oro por encima. Hay que matar, hay que limpiar las oleadas. El Nexo se nos queda un poco tocado. Vingatron con 4300 de oro. No, ya me conozco esta historia. Joder. Traguito de café para poder sobrellevar esto mejor. En fin. 4000 de oro que lleva Vingatron en lo alto de ventaja. Dos torres inhibidoras. Madre mía. No ganamos ni las putas canicas. Pero bueno, yo sigo confiando, chicos. Yo sigo confiando. Yo sigo confiando. Yo sigo confiando en que lo vamos a conseguir. ¡Let's go! Bueno, 11 a 15. De momento, 11 a 15. Y yo que estoy rezando porque, por favor, esto termine siendo una victoria para Evo's, aunque va a ser muy difícil. Está haciéndose el oro en el otro lado del mapa. Pelear esto es muy complicado. Taz no tiene inmortalidad. Ojo, chorizo que se va a meter. Pueden... Sí, acaba de... Va a coger el cuerpo de Taz. Va a coger el cuerpo de Taz y lo va a sacar fuera. Vale, lo echa hacia atrás. Vamos, Taz, 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 Taz. Hazlo, Taz, hazlo, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No! Termina sacándolo Seiken finalmente. Psycho que quiere tirarse hacia adelante. Pero sí, Brands está sacando arriba. Mucho me estaba cuidando. Espérate, le he metido la última. Y Dreams a Seiken lo deja muy tocado. Es Lord como esperamos. Pero ojito que Brands consigue sacar una torreta inhibidora. Brands saca la torreta inhibidora. Y creo que, bueno, solamente ha muerto Taz. Y con el resto creo que podemos aguantar. Creo que podemos aguantar. A ver, vamos, 5100 de oro por debajo, pero yo creo que podemos aguantar. El buff azul se lo dejan a Brands. Es la gran esperanza. Va a llegar el Lord mejorado, chicos. Es el Armagedón, es el momento para que podamos darle la vuelta a esta jugada, por favor.
Va a llegar el Armagedón, va llegando el Lord, va llegando el Lord. 5 jugadores de Bigatron que se tiran con todo hacia adelante. Heyume que tira la última, Chorizo que va a intentar aganchar a alguien. Quite las estadísticas, puñetas. Vamos a ver, entra con todos Psychos. Es muy buena la entrada de Psychos. Tenemos que aguantar como sea. Va a sobrevivir por esa última y del Faramir de Moreno. Dreams tocadísimo, se tiene que echar atrás. Quiere golpear el Negro, quiere golpear el Nexo. Dream termina muerto. Va a aparecer Taz, aparece Taz. Vamos, aguanten, 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 aguanten. Vamos, no, 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 no. Partida para Bigatron, me cago en la puta. Pues bueno, chicos, nos vamos al game número 2. ¿Estáis listos? Vamos a ello. Y bueno, chicos, volvemos por aquí en este partido entre Bigatron Alpha y Evos Legends. Lo que hubiera cambiado defender ese último nexo hubiera supuesto la victoria para Evos en tirar solamente por una línea. Pero bueno, bueno, las cosas a veces pasan así y pues ya está, chicos. Bueno, pero seguimos. Estamos en un nuevo partido, así que hay que centrarse en el nuevo partido. Y bueno, a ver cómo salen las cosas. A ver, a ver, a ver. 30 segundos de baneo de ban de fase. 45, 44, 43, 42, 41, 40 segundos. Joder, tienen bastante tiempo para pensarlo, en verdad. Bueno, ojito, Seiken se va a pillar una Beatrix. Por cierto, han baneado a la Fanny, han baneado al Panda. Por otro lado, banean al Atlas, banean al Kaya. Obviamente, Ki con Kaya es muy peligroso. Y más sus excompañeros, que lo saben muy bien que lo es. Y bueno, la Wanwan, pam, 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 pam. Y sí. Pero vaya que han baneado ellos Wanwan, no han baneado los de Bigatron. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el último baneo por parte de Evos? Pues termina siendo Arlott. Arlott es el último baneo por parte de... por parte de Evos Legends. Pues bueno, vamos a ver cuál es el último baneo por parte del equipo de Bigatron. Que no sé quién es el responsable, pero bueno, en realidad da igual, porque van a banear en función de lo que le diga el coach. Así que bueno, ya está escuchando el coach y decirle... bueno, a saber qué le estará ahí. ¿Qué le estará diciendo el coach ahora mismo? Bueno, pues hacemos esto, coach. ¿Tú qué dices? Le damos, sí. Dale, dale, dale. Bueno, están ahí detrás los revisores también, para que no hagan nada raro. Y bueno, a ver cómo sale este partido. De momento, vamos, Heyume va a jugar con el Faramis a priori, ya que puede flexearlo a... puede flexearlo a la línea, a la línea de Roam. Puede mandarlo a Roam y Heyume cogerse otra cosa. Pero vamos a ver. Yuzon, Melissa. Luego por otro lado, va a ser Bigatron el que juega esta vez con el Fredrin. Super Ken va a ser el que juegue con el Fredrin. Y If, que la va a llevar, imagino que Moreno, ¿no? Bueno, parece que todos se han piqueado, de primera es lo suyo. ¡Ojito, Lancelot tanque! Llega Lancelot tanque para mi queridísimo Taz, que creo que es la primera vez que juega Lancelot tanque en MP, al menos en esta fase de MPL. En esta MPL creo que es la primera vez que va a jugar el Lancelot tanque. Así que bueno, vamos a ver si le termina saliendo fructífera la jugada. Vamos a ver cuáles son los últimos dos picks por parte del equipo de Bigatron Alpha. Se va a venir Super Ken y Chorizo. Super Ken y Chorizo, ya que también el Fredrin, ojito, cuidado, el Fredrin se puede, el Fredrin lo pueden flexear a línea de experiencia. Así que bueno, vamos a ver qué nos sale por aquí. Chorizo, ojito, Dream. Bueno, Dreams no, coño, se me ha venido Dreams por el franco de antes, pero no, va a ser, hostia, Hayabusa. Hayabusa para Super Ken. ¿Veis que estaba diciendo? Digo, el Fredrin lo pueden flexear para la línea de experiencia. Pues mira, ahí lo tenéis, el flex. Ahí tenéis el flex. Bueno, le sacan un Hayabusa y vamos a ver cuál es el último pick por parte de Evos Legends, que debería de ser enfocado o a la línea de en medio o a la, o a Roam. A uno de los dos. Ya que, bueno, ya sabéis, o sea, el Faramir se puede jugar de Roam. Están ahí hablando. Sí, le damos.
Le damos, papi, le doy, papi. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de ese speed, papi? Sí, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo no estoy tan seguro. Venga, vamos a seguir la estrategia que nos dio el coach. No vayan a hacer nada raro. Y bueno, y cositas así. Pues nada, creo que ya han terminado. Pues sí. Último pick termina siendo Lolita. Me gusta. Sí, me gusta. Está ok. Está bien. Bueno, va a empezar el partido. Bueno, joder, hay mucha más gente de Bigetron aquí en el estadio. ¡No, chicos! ¡No, no, no, no! No, IG de la minita no, que os conozco. No, no, IG de la minita no, chicos. Aquí hemos venido a ver a Evos. Aquí hemos venido a ver a Evos. Bueno, que comience la partida. La verdad es que me gustaría revisarme un poquito ahora las composiciones al completo. Mientras doy un traguito al café. Y bueno, comienza la MPL. Comienza el game número 2. A ver, que se viene. Quiero ver las composiciones al completo para hacerme una mejor idea. Y nada, a ver, es buena opción. Es buena opción al fin y al cabo la Lolita. Teniendo en contra al Franco, es muy buena opción, la verdad. Pero a ver cómo le funciona. Y vamos a salir, de hecho. Bueno, intercambio de ROMs. Es cierto, intercambio de ROMs. Intercambio de personajes entre los ROMs, ¿no? Y bueno, intercambio también, por ejemplo, Frederick, que ahora lo está jugando Bigetron y tal. Bueno, cualquiera de los casos, Key, que va a intentar hacer la robada. Sí, va a intentar, ¿no? Vale, vale, vale. Hostia, pues justo se ha echado. ¿Se lo ha evitado? ¿Es cosa mía o le ha evitado el gancho? Bueno. ¡Ojito, Key, que se muere! ¡Key, que se muere! ¡Key, que se muere! ¡No! Le forzamos a sacar el flicker, por lo menos. Por nada, Brands, que ha estado a punto de matarlo. Por cierto, Brands, que se va a sacar ahí una Melissa con la skin de Novara, chicos. Con la skin de Novara. Pues bueno, golpea por aquí, golpea por allá, golpea por aquí y golpea por allá. Moreno, que se va a venir para acá a hacer sus cositas. Se mueve por aquí Super Ken. Y nada. Pues de momento va a estar la cosa bastante tranquilita. Brands que va a hacer de las suyas. Brands que va a seguir golpeando. Mete ahí todas las agujitas. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Agujita por aquí, agujita por allá. Agujita por aquí, agujita por allá. Y listo. Bueno, siempre que salga una skin de Jutsu Kaisen pone en la promoción, ¿eh? No se les escapa ni una, ¿eh? Directamente, pan. Yo creo que a lo mejor le dicen a los jugadores, chicos, tenéis que coger alguno de. Alguno de las de Jutsu Kaisen para. Para poner la promoción de las skins, ¿os imagináis? Que tienen que coger a Melissa obligados. Nah, hombre, es broma, es broma. ¿Cómo va a ser así? Pero bueno. Nada, Brands metiendo de momento mucha presión. Super Ken, que dudo mucho que lo veamos hasta que consiga llegar al menos al primer segundo ítem core. No creo que veamos mucho a Super Ken. A menos que esté muy seguro de poder sacar alguna kill aislada. De hecho, para eso lleva los emblemas. Lleva los emblemas de. Lleva los emblemas de. De objetivo aislado. Y bueno, va a empezar la tortuga. El poderosísimo Taz. Desde aquí, llega Chorizo. Le pilla Psychos. ¿Quién? ¡Ojito, ojito! ¿Quién le ha pillado? Pero también ha sido tortuga para Evos Legends. Y nada, lo que os he dicho, Super Ken, que no la iba a pelear. No he dicho hasta que no saque el primer y segundo ítem core. A Super Ken no lo vamos a ver y no va a pelear. No va a pelear los objetivos neutrales. Bueno, mientras tanto, pues bueno, ahí habría que aprovechar para sacar nosotros oro. Para sacar defensita. Ojito, a punto de ahí de pillar a Brands. Que ha estado con el ganchito. Y justo se le ha hecho un quiebro de cadera. Y nada, tiene pinta de que va a ser un duelo. A priori parece que podría ser un duelo como el anterior. Un duelo muy. Muy frenado al principio, pero luego se volvió muy frenético. Ojito aquí, que tiene que escapar. Dreams, la ulti, la ulti, la ulti, la ulti, la ulti. Putado que le cae, se podría morir. Llega por ahí con todo. Primera sangre para Evos Legend. Primera sangre para Taz, Taz, Taz. Y esto que me gusta. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Bien. Eso sí, abajo ha sufrido la torre. Ha aprovechado Seiken para sacar un poco de oro de la torre. Y nada. El marcador de oro, a ver, tampoco se ha ido a las nubes por esta primera sangre, ni se va a ir. Pero bueno, vamos a ver, Hijume, que se intenta meter con todo. Super Ken, que tiene que saltar rápidamente atrás. Brands, que va a meter mucha presión, ojito. Dreams y Brands se pueden plantear hacer algo aquí. Bueno, se pilla la guadaña de corrosión Brands, pero bueno, nada. Seiken directamente saca el lanzamisiles y a tomar por culo. Taz, ¿está buscando chorizo o es cosa mía?
¿Quiere pegarle a Chorizo o es cosa mía? Bueno, Dreams, que está aquí. Uy, uy. Dreams, ten cuidado que te enganchan, Dreams, ten cuidado que te enganchan, Míralo, ahí lo tienes. ¡Ojo, la ha pillado! Nah, pero no puede hacer nada. Además, Key tiene flicker. No, no tiene flicker, nada. No puede hacerle el gancho flicker y llevárselo bajo la torre. Así que bueno, Hyume se pilla por ahí ya su códice. Vamos a ver. Psychot, que está por aquí ya. Chorizo, se mete con todo. Chorizo que recibe un poco de daño. Ojo, le mete la pasiva Psychot. Podría ser buena. Podrían matar a Chorizo. Le bajan mucho la vida. Le meten perfecto. Se petrificar. Podrían matar a Chorizo. Buenísima la que ha hecho Chorizo con el flicker hacia atrás. Pero está muy tocado. No puede acercarse super que ahora mismo. Termina siendo tortuga para Evos Legends. Ojito, que esta es muy buena jugada. Super que de hecho ha venido a intentar pelearla, pero no ha podido ni siquiera entrar. Seiken quiere meter presión en medio. No le va a salir porque está Dreams aquí con su escudo todopoderoso para ayudar. Hyume que limpia rápidamente. Y Brands, que de momento está jugando muy a la defensiva. Brands, que apenas lo estamos viendo en la partida, pero yo ya me lo conozco. Y esto lo hace Brands porque a él le gusta. A él le gusta tirar hacia adelante, pero con impulso. Brands está muy calladito. No hace nada. No hace nada durante toda la partida. Pero luego llega un momento y ¡pam! Y ahí es cuando nos lleva hacia la victoria. Pues bueno, 0-1 de momento a favor de Evos Legends. Dos tortugas. Y bueno, por mí bien, por mí contento. No llegamos a los 1000 de oro. Eso no pasará hasta que no tengamos una trifurca y peleemos ahí a fuego. Y bueno, ahora parece que hay una persona más que confía en Evos. Sin embargo, el resto siguen confiando en Bigetron Alpha. Yo obviamente confío en mi equipito. Yo no me bajo del barco, pase lo que pase. Y sigo confiando. Y al lío. Bueno, Dreams que se puede meter por la banda. Dreams que se puede meter por la banda. Dreams que puede buscar alguna cazada. Bueno, espérate, está Iki, Está Iki. No sé, pegaba unos pasos de baile y se iba. Pero claro, joder, es que con esa Beatrix. Con esa Beatrix Shaker es que se limpia cualquier oleada. Ni siquiera le llegan. Bueno, creo que la han visto. Bueno, sí, evidentemente ya han visto a Dreams. Tas de momento no se atreve a hacer alguna jugada arriesgada bajo torre, algún dive o lo que sea. Por ahí arriba está cortando línea Chorizo. Se tiene que echar atrás ahora mismo Psychot. Tiene que volver a limpiar su línea. Le estaba cortando línea por detrás Chorizo con ese Fredrim. Y bueno, Seiken. Ojo, ¿quién tiene la varita de la reina? ¿Ya la tiene Moreno? ¿La varita de la reina de hielo? Ahora a ver si nos ponen la pilsa ahora. Bueno, llega la tercera tortuga. Ojito, que quieren matar a Psychot. Matan a Psychot arriba y les vuelan la torre. Y bueno, por todo esto por la tortuga. Pero claro, tenemos que sacar algo más en esta jugada, digo yo. Vamos a ver si conseguimos sacar algo más. Se va a posicionar. Sí, está ahí posicionado Dreams. Es muy peligroso ese posicionamiento. De hecho, lo acaban de enganchar a Dreams. Lo acabo de ver por tal. Sí, acaban de enganchar a Dreams. Dreams está muerto. Está muy muerto, creo yo. A menos que tire la última. Sí, vale, perfecto. Tira la última y muy buena. Que Yume se mete con todo. Brands, la pompita buenísima. Termina reventándose. Quien mata también a Moreno. Doble kill para Brands. Lo dije antes, chicos. Brands parece que no, pero estaba cogiendo impulso. Ojito, tripleta, tripleta. Kill para Psychot. Let's fucking go. Tres kills para Evos. Sacamos la torre. Sacamos la fucking torre. Y ojito, hay que matar a Keno. Uy, le acaba de esquivar con el Zarnet Rose. Le reventamos la torre de la midrain. Ojito, que se viene Evos. Super Ken, que tiene que tirar la última y no hace daño. Ese Hayabusa de momento no hace daño. 3200 de oro a favor de Evos Legends en una sola jugada. Perfectísima, Dios, cómo calculaba. Perfecto, Dreams. Llevándose todo el daño, luego tirándose hacia atrás. Luego también llegaba Hyume para echarle una mano. De todo, y nada, ahora mismo venga Brands, saca la metralleta, Brands, que confiamos en ti. Lo he dicho antes, lo dije antes, chicos. Brands está tranquilito, está calladito, pero cuando saca el pito, nadie le para. Bueno, se fulmina por aquí la wave entre Hyume y Psychot. Arriba que va a tener que ir Dreams, aunque sea para hacer acto de presencia y que no intente hacer nada los de Bigetron Alpha en la tier 2 de la línea de experiencia. Vamos a ver. Ojito aquí, a punto de morirse a manos de Brands con todo el daño. Tiene la pompita.
Y a proseguir. Bueno, vamos al lío. Llega el Lord. Evos lo quiere pelear, evidentemente. Lo saca un poquito de la zona. Vale, no va a sacarlo del todo. O sea, directamente tiene muy claro que lo quiere tener posicionado aquí. Además, sabe que Super Ken está arriba. Super Ken no puede llegar a pelear. Esto termina siendo Lord para Evos Legends. Lord para mi equipito. Y nada, Super Ken, que esta partida está bastante desaparecido. 4000 de oro abajo, que va Bigetron Alpha. Y va a llegar el Lord normal. Y veremos si con este Lord se puede intentar hacer algo. A ver, la distancia de oro es bastante buena. Es bastante... O sea, 4500 aproximadamente a cerca del minuto 10. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pero bueno, yo confío. Eu confío. Vale, va a llegar el Lord. Va a ir por abajo. Aunque tienen que frisear. No sé si van a frisear arriba. O les es innecesario. Bueno, con la wave mejorada creo que puede impactar bien. O sea, si no, la tiene que alargar. La tiene que alargar. Brands no tiene que limpiar ahí. ¿O sí? Vale, van con toda la wave. Vale, va a impactar bien la wave arriba. Va a impactar bien la wave arriba, ya decía yo. Por eso se ha movido. Por eso se ha movido para esa zona junto Super Ken. Y también se ha movido Taz. ¡Ojo, que acaban de enganchar a Drill! Podría ser buena. Mete el escudito Drill, pero el lanzacohetes. Joder, se daña el lanzacohetes. Ahora va a tirar todo el lanzacohetes. 100% ahora va a hacer tu. Y va a tirar todo el Lord. Bueno, va a llegar Psychos por la banda. Llega Psychos y va a entrar finalmente en nada. Tampoco tenían wave para poder hacer nada. Eso sí, la tier 2 de la mid lane termina cayendo. Y esto que vamos a ver, Super Ken está posicionado en la parte trasera, aunque va a vaquear. No va a querer. No va a querer fiesta. Está bien. Estará esperando a ver si se posiciona alguien. Aunque no sé si la han visto, le pueden haber visto por ahí. ¿Va a intentar pillar a quién? No, nada, se va a limpiar arriba, ¿eh? Super Ken se va a limpiar arriba, no va a intentar cazar a nadie. Espérate, chorizo que aparece por aquí. Super Ken no va a poder ni oler ese buff azul, no le van a dejar. Literalmente no le van a dejar. Cuidado, espérate, que va a sacar tu rebajo Seiken. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Por la cara? ¿Porque sí? Bueno, nada, seguimos aproximadamente con los 5000 por encima a favor de Evos, 1-4. No sé, de momento no están habiendo muchas kills. No está habiendo tanta acción. Super Ken por aquí que se limpia su buffito rojo, que sí que se le han dejado. Y nada, el Lord se ha conseguido ganar 2238 de oro, experiencia 3600 y daño a torres 9285. Bueno, no está mal, está bien. ¡Ojo, Super Ken, que se puede morir! Le ha metido toda la pasión en el pecho. Dios, se queda tocadísimo, tiene que tirar la máscara de ocultar para evitar que les puedan cazar. Chorizo está tocadete, recibe mucho daño Dreams. Mete el escudo para evitar más daño. Y Super Ken, que ha estado a punto de morirse en esa jugada, digamos, ofensiva. Y casi se muere él. Bueno, Psychos golpea. Reventadita por aquí al minion. Venga, a volar el minion y a volar. Va a llegar el Lord mejorado. Este si lo sacamos sí que nos podría dar la victoria. Este sí que nos podría dar la victoria. Cae la tier 1 de la línea de experiencia. Que joder, ya era hora de que cayera. Vale, van a golpear con todo, lo tiene muy claro. O sea, bueno, Evos Legend tiene muy claro que quiere rushear este objetivo. Super Ken está detrás, se va a meter con todo. Van a matar a Dream, pero tiene la inmortalidad. Se tira con todo Hijume, se mete en la zona. Super Ken que no va a entrar. Chorizo se muere, va a ser Lord finalmente para Evos Legend. Lo termina sacando, de hecho, Brands. Ni siquiera Stas, es Brands el que termina sacando el Lord. Termina limpiando el buff azul. Y nada, 7400 a favor de Evos, una kill. Y no sé, Bigetron, que está muy desaparecido esta partida, no responde apenas con nada. Y nada, pues yo creo que con este Lord mejorado se podría terminar, ¿no? Bueno, vamos al lío. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y nada, pero esto muy bueno, esto me alegra mucho. Y a ver si podemos conseguir el empate. No tenemos ninguna cagada, como ya nos ha pasado alguna vez. No tenemos ninguna cagada. Sacamos el empate y le tiramos para adelante y a volar. Sacamos el empate y nos vemos en un Game 3. Y ahí, por favor, que Evos consiga sacársela. Bien, va a llegar el Lord mejorado por la línea de oro. Van a entrar. Bueno, no tienen push. No tienen push ni en medio ni arriba. Así que va a haber que tirarla de una a la línea de oro.
Y bueno, a ver cómo nos sale esto. Debería entrar el Psychos con esa ultimate. Sí, entra Psychos con la ultimate junto con el Lord. Ojito, la entrada de cañones no es buena por parte de Seiken. De hecho, no le ha dado al Lord, no ha hecho nada. Pues encima la entrada de Drift con la ultimate termina matando a Chorizo. Se van a meter con todo. Ki, que tiene que aguantar. ¡No, todos al Nexus! ¡Vamos! GG para Evos. 1-1 empate. La verdad, hay que decirlo, Bigetron muy desaparecido esta partida. Bigetron muy desaparecido esta partida. No ha respondido a casi nada. Y pues nada, pues yo contento. 1-1 empate, pasamos al game número 3. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, pasamos por aquí al game número 3 entre Evos Legends y Bigetron Alpha. Efectivamente, ha llegado el momento de decidir quién se lleva el gran partido. Por favor, Evos, consíguemelo. Consíguemelo, Evos. Por favor, consígueme una victoria. Por favor, estamos cansados de derrotas. ¡Queremos victorias! ¡Ojo! ¡Hanzo! ¡Sacaron Hanzo! Ya lo veníamos diciendo desde hace algún tiempo en el canal. El tema de que Hanzo se estaba viendo en algunas segundas divisiones de Asia y estaba teniendo muy buenos resultados. Pues nada, aquí lo tenemos en primicia en la MPL. ¡Let's go! Esto va a estar interesante nada más que por este pick, ¿eh? Joder, encima en Game 3, Dios. Voy a darle los traguitos al café porque se viene, pónganle condón. Bueno, que comience el partido, chicos, que comience la fiesta. Empieza la partida. Game número 3 entre Evos Legends y Bigetron Alpha. Por favor, Evos, ganadme esta partida. Por favor, Evos, ganadme esta partida y yo estaré muy contento. Pues bueno, Task va a jugar con literalmente un panda, que se le da muy bien, la verdad es uno de los picks estrellas de Task, de los que mejor juega. Pero claro, la cosa está en que tiene un Kaya enfrente y esto es un problema. La cosa está en que tiene un Kaya enfrente y eso es un problema bastante gordo por un único y sencillo motivo. Porque Kaya te puede dejar clavado en el sitio con la ultimate. Entonces Ki va a ir a meterle la ultimate siempre a la Kai de Taz para bloquearlo, ¿no? Y eso es un problema, la verdad es que es un problema. Bueno, se traga directamente el Scuttle, no tiene ahí diferencia. Bueno, Dreams revisa un poco. Lo que pasa es que Dreams, como está jugando un Atlas, realmente lo va a tener complicado. Lo va a tener muy complicado Dreams. Muy, 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 muy complicado. El Atlas va a necesitar escalado. Por cierto, ¿vale? Llevan purificar y purificar Moreno y purificar Seiken. Ok. Pues nada, vamos a ver cómo le sale la jugada a Evos. La verdad es que, aunque Bigetron Alpha, hay mucha gente que pueda estar pensando en su casa, ¡buah! Un poco troleada la composición. Hacedme caso, la composición de Bigetron Alpha es muy buena, La composición de Bigetron Alpha es muy buena, Es mucho mejor de lo que más de uno se puede estar pensando ahora mismo. Bien. Pues nada, Dreams, que va a tener que pelear contra esos purificares de la vida y sus cosas. Ki se acerca por aquí, puede intentar golpear a Brands, que por cierto, Brands va a jugar de nuevo con la Melissa. Estará contento por los resultados del anterior partido con la Melissa. La va a jugar, ya lo de hecho, lo último, lo que menos está jugando últimamente está siendo la Karen, la está jugando menos, parece ser. Y está optando por otros picks de tirador. Bueno, Dreams, que pilla el level 4 gracias a esa wave de medio. Pam, 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 pam. Se mete con todo Super Ken. Quiere meter daño a Psychos. Mete mucho daño a Psychos. Le mete la ultimate. Le consigue esquivar el golpe de gracia. No, porque Chorizo también tiene el flicker para meterse detrás. Ay, la ultimate de Hiyume, que es buena, le baja mucho la vida. Intenta golpear a Chorizo. Chorizo tocado, Chorizo tocado, Chorizo tocado. Chorizo que se tiene que largar. Y la tortuga que va a ser... No, espérate, ¿no? Puede ir Ken, Puede tirar la ultimate Ken. Puede tirar la ultimate Ken. Puede tirar la ultimate Ken. De hecho, lo va a hacer. No, 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 no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer, no va a llegar a tiempo. Tortuga para Evos. Bien, esto me gusta, esto me gusta. Al menos sacamos la tortuga, por lo menos. Pero bueno, ellos se sacan la primera sangre, nosotros la tortuga. Bueno, vamos a ver cómo lo juegan los chicos de Bigetron. De momento les ha salido bien ahí la jugadilla. O sea, le ha pegado mucho daño Super Ken
a Psychots en la jugada anterior. Ojito, Psychots, que se nos puede morir de nuevo. Joder, Psychots. ¡Psychots, Psychots, Psychots, Psychots! No te la juegas así. No, va a llegar Super Ken. 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 Dios. Pues llegó Super Ken, chicos. Llegó Super Ken y se la explicó. Pues nada, el Hanzo ese ya lo he dicho. Es un peligro. Es un peligro. Lo he dicho antes. Sí, puede que alguno en su casa piense Hanzo. Puta mierda. No, no. Hacedme caso que con la composición que está llevando Pigatron Alpha, en concreto con esta composición, es muy buena opción. Es muy, muy, muy buena opción. Bueno, llegó el momento. Vamos a ver. Tiene que echarse todos atrás. Super Ken. ¡Ojo! La última es muy buena. Podría ser buenísima. Tash que se mete en medio para sacarlos a todos. Intenta sacar a Super Ken de la zona. Branch obligado a tirar la pompita para evitar que le metan toda la tralla. Y esto que otra jugada que termina siendo favorable para Bigetron Alpha. Bueno, pues tocará confiar. Tocará confiar, chicos. Va a tocar aguantar muchos asedios. Ese Hanzo de Super Ken tiene pinta de ser muy god. Tash lo echan hacia atrás. Va a entrar Brands a echarle una mano. Y así tienen que vaquear. 23, 22, 21 segundos para esa tortuga. Y joder, otra vez Super Ken. ¿Cuánto ha dejado Psychos? Vale, no lo ha pillado. No lo ha terminado pillando, pero madre mía, la que le está pegando a Psychos, Le está metiendo una cosa a Psychos espectacular con ese Hanzo. Bien. Ki de momento que le intenta meter algo de presión al Atlas de Dreams. De hecho, parece que se van a quedar arriba. Parece que esta tortuga o no la planean pelear o planean contestarla y no pelearla. Creo yo. Ok, sé quién se va a quedar arriba. Bueno, sí, aparecen todos. Intenta Chorizo ganar tiempo, le consigue esquivar. Ya la última de Chorizo se ha ido en una buena parte del tiempo. Psychots que va a aguantar contra él. Ojito, Chorizo pierde buena parte de la vida por el tradeo de daño, que ha sido más favorable para Psychots. Tash que va a iniciar ya esto. Uy, arriba que quieren sacar a Seiken de la zona. Brands que va a poder sacar la torre. Esto es muy bueno para Evos. Sí, Brands saca la torre. Brands saca la torre. Y además la tortuga, doble objetivo. Doble objetivo para Evos Legends, que tumba el marcador de oro y lo vuelve a equilibrar. O al menos la balanza se vuelve a quedar muy equilibrada. Bien, saca. ¡Hostia, lo que se la ha llevado! Se la ha llevado Ki, pues Scuttle. Y bueno, ahora parece que 50-50, ¿no? Ahora parece que 50-50. Las predicciones ya no tanto de Bigetron, ahora va más 50-50 después del último partido. Vamos a ver, Dreams ayuda un poquito a limpiar esa wave. Ki, que está haciendo de las suyas, dando visión. De momento, Super Ken, que había empezado muy proactivo, pero se está enfriando un poco. Super Ken, Super Ken, Super Ken. Y nada, se vuelve a echar atrás. Psychots, a ver si puede recuperarse del inicio un poco catastrófico que ha tenido, pero bueno. Hiyume, varita de la reina del hielo. Y bueno, a ver, sigue siendo Super Ken, le saca algo de ventaja de oro, pero tampoco tanta tas. Entre Roams no hay diferencia. Entre líneas de oro va ganando la Melissa de Brands de momento. Y luego lo que se va por debajo, evidentemente, Psychos después de haberse muerto dos veces. Y entre las líneas de medio y entre los mid lanes no hay diferencia. Así que bueno, digamos que el mayor gap puede estar entre comillas entre las líneas de experiencia. Pero bueno, tampoco es un gap muy grande. Vale. Estaba revisando el mapa un poco. Super Ken tira la ultimate, quiere limpiar en medio. Abajo quieren asediar literalmente a Psychos. Bueno, le van a reventar la torre. Y en medio pues les está conteniendo para que no puedan hacer contrarrespuesta. Bien, bien jugado por parte de Bigetron, la verdad. Han visto muy bien la jugada. Y Brands que se va a pillar la cazadora de demonios. Bueno, Evo se posiciona para pelear. ¡Ojo! Super Ken se pilla el bastón dorado. Se va a hacer la trinity de ítems, por cierto, el... Se va a hacer la trinity de ítems el Hanzo, o sea, 100%, no lo dudéis. Bueno, la tortuga ya está por aquí. Kiki va a meterse un poco, va a meter un poquito de cabra. Dreams que va a llegar, Dreams que va a llegar, Dreams que va a llegar. ¡La última! ¡Ay, debería ser tortuga! ¡Para tarde, debería ser tortuga! ¡Paramos ley! ¡Lo que no se tiene que echar atrás con todo! Dreams que podría hacerla, mete la última y intenta salirse de la zona. No pilla a Moreno porque tiene el purificar. Se tienen que echar atrás, Tash que los echa. Mata a Moreno, pero lo único que hace es acabar con su última. Y termina siendo otra tortuga para Evos Legends. Ojito Super Ken, que puede buscar alguna de sus víctimas, aunque sea meter mucho push. Y nada, lo único que hace es sacar mucho push y listo. Arriba mucho cuidado, está
Está ahí Seiken para reventar esa torre. No le va a dar tiempo. No, a Evos no le da tiempo a rotar esa torre. Va a ser torre para Bigetron. Y bueno, se van a ir a los 1000 de oro. Se vería ahí, 1100. Y ahí están. Bueno, está por aquí, quieren hacerla, pero aparece Super Ken para joderles la oleada. Eso lo veo muy abusivo, Eso es muy abusivo, sí que es muy, muy abusivo, tío. Es muy abusivo el Hanzo, así que lo estáis viendo como el Hanzo bien jugado está dándole un dolor de cabeza espectacular a Evos, que podría sacar torre. Aparece, te limpia la oleada desde su casa. Los objetivos te los puede pelear desde su casa. Muchas cosas, muchas cosas, entonces... Os lo he dicho antes, el Hanzo me parece, con la composición, que lleva muy buen pick. Si llevas una buena composición, una composición muy estudiada, Hanzo es muy buen pick, Es muy buen kit. A nivel competitivo, a nivel de solo ranked, sí que es cierto, me parece un poco bastante caca para ranked, pero bueno. Terminan matándolo, lo dejan slowweado, que bueno, es lo único que le van a hacer. ¡Ojo, puede ser bueno! ¡Acaban de pillar por aquí! ¡Aquí puede que bueno! ¡El cuadrato de la muerte! ¡Se tiran con todo! ¡Moreno que termina llegando para tener que escapar! ¡Chorizo que tiene que meterse bajo la torre! ¡Ojito! ¡Puede ser la segunda kill! ¡Bran saca otra kill más! ¡Espérate! ¡Que entra con todo! ¡Le consigue echar hacia atrás con la pompita! ¡Se puede morir Chorizo! ¡Doble kill para Brans! ¡Doble kill para Brans! ¡Doble kill para la Brantineta! Y esto que regula el marcador de oro y va a ser Lord. Debería, creo, supongo, espero, por favor, que no te roben Tas. Por favor, que no te roben Tas. Por favor, que no te roben Tas. Por favor, voy a tirar la ultimate y todo a Super Ken. Nah, no puede. Esto es Lord para nosotros. Lord para Evos Legends. Let's go. Vamos, chicos, que conseguimos la victoria después de tanto tiempo. Por favor. Tal se pilla, por cierto, por ahí el casco guardián. Termina cayendo la torreta de experiencia. Nos llevamos, bueno, Hinjume ya pilla por ahí la varita brillante, así que va a tener mucha quemadura y mucho slow. 1100, 1000 de oro que nos colocamos por delante. Y venga, a golpear, que la vamos a ganar. Let's go, por fin, de verdad, por fin. A ver si lo conseguimos, de momento queda mucho partido. Ese Hanzo puede escalar mucho y puede ser un dolor de cabeza en late. Pero un dolor gordísimo de cabeza puede ser en late. Se tira por Dreams directo. Se tiene que echar atrás. Hijume, muy buena la ultimate de Hijume. Los acosa bastante con ella. Pero también hay que tener en cuenta de que pierde mucha vida Dreams y Brands por la ofensiva de Super Ken, ¿no? Que puede pegar desde su casa. Es que el problema realmente del Hanzo no va a ser tanto lo que está haciendo ahora. El problema de Hanzo es que lo que va a hacer de cara al late game. El problema del Hanzo es lo que va a hacer de cara al late game. Sacamos torre, perfecto. A ver si se consigue sacar la tier 2 de la parte de abajo. Pero es que el problema del Hanzo de Super Ken es lo que va a pasar con él de cara. Bueno, buenísima la torre. Lo que va a pasar con él de cara al late. Porque claro, si la partida se enquista mucho en el late, Hanzo desde la base puede limpiar de una manera que no tiene ninguna jodida clase de sentido. Y puede alargarse mucho esta partida. La cosa con Hanzo es que puede alargar mucho esta partida, muchísimo, porque es muy difícil asediar un nexo con un Hanzo en late game, que tiene ya mucho daño y puede limpiar muy duramente todas las oleadas que vienen, ¿no? Entonces, por eso os comento que el problema de Hanzo real es... El problema de Hanzo real es ese, es que si nos vamos a late va a ser un dolor de cabeza... Va a ser un dolor de cabeza muy grande. Muy grande. O sea, puede limpiar muchísimo. Bueno, Ki se queda por aquí. Está Psycho también. ¡Ojito! Puede ser buena la cazada. Se tira con todo. Termina matando a Seiken. Buenísima por parte de Evos. Ki, que tiene que escapar con la máscara de ocultar. Le va a intentar pillar Brans. Lo tira todo. Ki tiene que salir corriendo. Quiere la otra parte del mapa. Va a intentar cazar en la tier 2 de la línea. ¡Ojo! Vale, buenísima la ralentizada. Dreams la acaba de pillar. Dreams acaba de pillar a su ex compañero, pero no termina siendo... No termina siendo nada, ¿no? No termina enganchando, no termina haciendo nada. Bueno, Dream se podría haber gastado la última y no se la ha gastado. Por cierto, Psychots, que se podría morir aquí. Mira lo que baja. Mira lo que baja de vida el Hanzo, tú. Mira lo que baja de vida. Si os lo he dicho antes, cuidado con el Hanzo, que el Hanzo cuando llega el late va a ser un problema de huevos. Que esta gente no juega el típico Hanzo de solo curranque de, bueno, me tiro ahí porque sí, no. Esta gente sabe... Esta gente tiene
muy metido en la cabeza cómo tiene que jugar Hanzo y saben que tienen que escalar y que cuando escale y tenga la Trinity de ítems completa, va a ser un dolor de cabeza monumental para Evos. Por eso he dicho, esta partida va muy enfocada a que se largue mucho. Esta partida la ha enfocado Bigetron para que se alargue bastante. Es lo que está buscando. Y si lo consiguen, va a ser un problema. Bueno, vamos a ver. Tas lo acaban de pillar. Tas tiene que tirar la última. Y Tas que se podría morir. Tas se salva con el último stack. Dios. Se salva de que le haya golpeado el último stack. Porque si no, se moría, literal. Se va a la base. Tiene el casco guardián. Así que va a poder ir recuperando vida conforme va de vuelta. Se tira con todo Chorizo. Le saca de ahí Psychos. Le mete la ultimate. Hiyumi la ultimate, que es muy buena. No puede zonear, una auténtica barbaridad. Chorizo que está ahí tocadísimo. Chorizo que se puede morir. Le tira la ultimate para salvarlo el Faramis de Moreno. Chorizo que se queda tocado. ¡Ojito! ¡No! ¡Dreams! ¡Esa ultimate mató una mosca! ¡Perro! Mataste un par de moscas con esa ultimate. No consiguió enganchar a nadie. Bueno, estás por aquí abajo limpiando un poco la jungla. Ojo, Ken con la ulti, que quiere pillar a Tas, quiere cazarle aquí. De hecho, le ha intentado entrar para cazarle con... Con la ultimate. De hecho, no la ha podido tirar. No por otra cosa, sino por timing. No la ha podido tirar, pero vaya, le quería tirar la ultimate a Tas para que luego Super Ken le hiciera todo el resto del daño. Y bueno, Chorizo ya hace las suyas. Están todos metidos los de Evos Legends. Están preparados, todos ready, todos listos. Tiene poca vida, se va a tirar Super Ken, va a llegar Super Ken. Va a tirarlo todo, va a meter en la ultimate key. Van a matar a Tas, cuidado que nos matan a Tas. Se muere Chorizo, Tas tira la ultimate para intentar esquivarnos a todos. Se va a Tas, se termina muriendo el Faramí. Siendo todo bueno, Lord para nosotros, pero es triple kill para Seiken y Maniac, pero shutdown. Así que, bueno, la teamfight nos sale mal. Pero bueno, sacamos el Lord mejorado y Branch, que va a poder meter mucha presión. Sabe perfectamente que si viene Moreno y Ki, los mata a los dos. Además, Ki no tiene ultimate. Sabe perfectamente que a los dos les puede meter cabra. Va a meter ahí el zoneo duro. Le va a pegar aquí, se puede meter de nuevo, golpea la torre, perfecto. Y termina siendo torreta inhibidor para Evos. Bien, Dios, por favor, que me pongan la replay de la jugada, porque estaba tan nervioso por el Lord, tú, cuando ha tirado la retribución. Pensaba que de hecho la había fallado, quiero ver la repetición. Ha sido muy rápido, pensaba que Tas había fallado. De hecho, aquí se meten, saca Ken, pero mira aquí. ¡Pam, pam! Vale, es la retribución de Tas la que cae. Y bueno, y aprovechado, el problema es que Seiken ha aprovechado, se ha sacado una Maniac aquí Seiken. Y va a tener muchísimo oro para pelear también en late. Pues bueno, Dream se mete la espalda, termina siendo torreta inhibidora a favor de Evos. Venga chicos, que la vamos a conseguir, ¡vamos, let's go! Tenemos que conseguir esta victoria por fin después de tanto tiempo. Le meten con todo, Ken que no puede hacer nada. Va a llegar la oleada mejorada, ya no tiene... ¡Oy, Dream! Que parece que se va a meter con todo. ¡Le sacamos la torreta inhibidor! Y ahora sí que sí, comienza la parte más dura. Y más de uno dirá, Black, ¿por qué comienza la parte más dura? La acaban de tumbar todas las torretas inhibidor Evos Legends. Pues sí, chicos, comienza la parte más dura por un sencillo... ¡Ojito, Ki, que se puede morir! ¡Ki, que mete ahí la ultimate! Intenta llevarse a Tar, pero no lo consigue. Ki, que se queda muy tocado. Brass, que recibe mucho daño, tiene que sacárselo de encima. A Chorizo lo tiene que sacar de encima. Consigue dashear, termina matando a Chorizo. Ki, que se queda con bastante poca vida. Termina muriendo Tas a manos de Seiken, que ahora mismo muy peligroso. Seiken, que termina siendo congelado. ¡Muere a manos de Hiyumi! Se quedan sin tirador los jugadores de Bigetron Alpha, pero mucho daño por parte de Super Ken, que mata a Brass y evita así que puedan hacerle un asedio con el tirador. Y esto que es el comienzo de lo que he dicho. ¿Por qué he comentado antes que era comienzo lo más difícil? Por lo que acabáis de ver ahora. Ahora que Bigetron no tiene torreta inhibidor, y bueno, se acaba de pillar Super Ken, el filo desesperante, que vais a ver el daño que hace ese bicho ahora. Ahora comienza la parte más difícil. ¿Cuál es, Tito Black? Pues asediar una jodida base, que lo he comentado antes, asediar una jodida base con un puto Hanzo. Aunque saques el Lord, da igual cómo asedias una base con un Hanzo full ira,
tirándote la ultimate en medio de todo el meollo para que no puedas terminar de pegarle al nexo y haciéndote mucho daño, y además con el riesgo también, porque Seiken ha escalado mucho con esos skills que ha sacado mucho oro. ¿Cómo asedias contra una carry y contra un Hanzo? ¿Cómo asedias una base? Y con la front lane de un Lapu-Lapu y la ultimate del Faramis, además, que eso hay que tenerlo en cuenta, la ultimate del Faramis, bro. ¿Cómo asedias esa base? Es muy difícil asediar esa base. Faramis lo va a revivir. Hanzo va a hacer un daño espectacular. Seiken va a hacer un daño espectacular. Chorizo va a aguantar lo inaguantable. Y además va a poder medio revivir si lo matas. Si te tira la ultimate Moreno encima. Por eso estoy diciendo que es muy complicado. Es muy complicado asediar esta base. Y mira, de hecho Evos no sé qué ha pasado, pero ha perdido toda su ventaja en oro. Se quiere tirar, ojito, la cazada sobre Ki sería muy god. Se van a tirar todos a por Ki. Esto sería buenísimo. Venga, la ulti, buenísima, termina muriéndose Ki. Ojito, Psychos, que tiene que entrar con todo. Tiene que aguantar mucho la inmortalidad. Brad, que se queda solo. Brad, que se termina muriendo. Manos de Seiken. Esto es malo para nosotros. Quieren que se tire encima. Ojito, Taz acaba de cazar a Seiken. Tiene que morir Seiken. Por favor, maten a Seiken. Vale, muere Seiken a manos de Taz. Se quedan sin tirador. Psychos, que va a revivir, pero no puede hacer nada. Dreams, que termina muriendo. Quieren pillar a Ken. Tienen que matar a Ken, que se muera Super Ken. Se muere Ken, oh no me jodas, tiene mortalidad. Tienen que matarlo, hay que matar a ese pendejo. Muere el pendejo, muere Super Ken. Y esto termina siendo teamfight favorable para Evos Legends. Y además debería de ser Lord. Debería de ser Lord. Debería de ser Lord, el problema es que claro, Super Ken va a estar para... Super Ken va a estar para... Para esto, Super Ken va a estar para defender ahora, o sea, va a revivir. Bueno, Psychos está por aquí cerca, con Gen algo de visión. Taz le hace poco a poco. Chorizo va a intentar entrar, o se lo piensa, espérate. Vale, Chorizo entra, le mete el stun, dale, perfecto. Cuidado porque aquí le puede meter la ultimate para que no pueda tirar la retribución. Y nada, se echan atrás, no pueden, tienen que ir a defender. Y esto que va a ser Lord para Evos Legends. Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos a terminar la partida ahora. Vamos a terminar la partida ahora. Brands por... Bien. Brands ha comprado la inmortalidad para evitar que nos choquen. Bien. Bufo rojo. No deberían de pushear la midlane, al menos de momento. Deberían de congelar justo en esa parte. Y ahora sí que sí, tirar todos para adelante. Vale. Ahora sí es momento de tirar hacia adelante. La wave de arriba, que también va a llegar, va a impactar. Va a impactar al menos con la wave de arriba, o debería de impactar con la wave de arriba. Super Ken que tiene que aguantar, vamos. Dreams, Dream, por favor, hazla. Por favor, haz Dreams, haz la entrada de los gods, Dreams. Ese Lord está cayendo muy rápido, la tiene que hacer Dreams sí o sí ya. La entrada de Dreams, solamente pilla un jugador, se mete con todo Taz, vale, lo sacan perfectamente aquí. Lo van a dejar sin ROM al equipo de Vigetron Alpha, pero el resto van a poder aguantar. Ojito, entra con todo, Psychos, le mete los stuns. A ver si los consigue aguantar, de momento haciendo mucho daño. Seiken por la espalda, le mete la quemadura. Hiyume como puede, Moreno termina muerto. Se quedan sin Faramis, todos al nexo. Se muere Chorizo, todos al nexo. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos por fin! ¡Let's go! ¡Vamos por fin! ¡Vamos! ¡Evos vuelve a la senda de la victoria, hijos de la grandísima chingada! ¡Evos vuelve a la victoria! ¡Mira! ¡Le enseñan la medallita! ¡La medallita! ¿Qué pasa? ¡La medallita! ¡Le tiran beef a sus ex compañeros! ¡Le tiran beef a su ex equipo! ¡Le tira beef a su ex equipo! ¡Y mira! ¡Le enseñan la medallita del ESF! ¡De los campeones internacionales! ¡Con Indonesia! Que fue donde estuvieron jugando Psychos, donde estuvieron jugando Taz. Y le enseñan la medallita, mira, diciendo, mira, Evos, aquí está, ganamos la internacional, ¿qué ganaron ustedes? Pues bueno, chicos, ¡vamos! ¡Sí! Volvemos a la senda de la victoria. Así que bueno, prepárense. Pues nada más, chicos, arigato gozaimasu a todos por el apoyo a Evos Legends. Y pues nada, GG para Evos. Ah, por fin volvemos a la senda de la victoria. Y ahora el siguiente. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Arigato gozaimasu. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Arigato gozaimasu. Tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, de Twitch y Twitter, el de Instagram. Tenéis por abajo el correo rojo para suscribiros, la campanita activa de YouTube. Obviamente que saco un vídeo, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros. Y hasta la próxima.